Bueno, diez y dos minutos. Si os parece. Iniciemos ya, Oscar. Sí, yo estoy atento a la sala de espera para ir incorporando uh -huh. gente rezagada y por mí, ok, cuando, cuando quieras. Perfecto, pues vamos allá. Bueno, en primer lugar, eh, agradeceros a todos vuestra presencia nuevamente en uno de estos webinars que estamos haciendo para ayudar, para el apoyo al tra del trabajo. Eh, mi nombre es David Bernal, me estáis viendo en la cámara. Hola a todos, espero que todos estéis bien. En un ratito apagaré la cámara porque no quiero distraeros y que os es solamente lo que os voy a decir, no lo que me vais a ver. Eh, en este esta edición de hoy lo que voy a explicaros es cómo gestionar y colaborar en proyectos con las herramientas de Office 365. ¿vale? Veremos aquellas herramientas que normalmente utilizamos en nuestro día a día nosotros en Raona y cómo vosotros podéis hacer uso de ellas y sacar el máximo partido. ¿vale? Ahora apago la cámara, pasamos al siguiente slide. Bueno, lo primero, eh, mi compañero Óscar se está encargando un poquito de gestionar el tema de los micrófonos y las webcams. Lo hacemos así para evitar que haya sonido ambiente, teniendo en cuenta que estamos en casa y bueno están los niños corriendo por ahí o alguien está haciendo un café o el vecino está haciendo obras o cantando. Ya sabemos cómo funciona esto. Así que lo mejor es que tengamos el micrófono apagado, la cámara apagada y nos ponemos en marcha. Eh, para la sesión. Lo que estamos haciendo es grabar esta sesión para que quede luego eh, reflejado todo lo que os expliquemos ahí y si tenéis alguna duda lo podáis consultar, lo podéis revisar o eh, lo haremos evidentemente público para que todo el mundo lo pueda ver. Si hay alguno que no está de acuerdo, pues eh, me agradecería que saliera de la sesión porque la vamos a grabar. Si no, pues vamos adelante y vamos a empezar con cómo gestionar tareas y proyectos dentro de Office 365. ¿Vale? como veis, ya llevamos eh, siete sesiones diferentes de, de webinars en la que hemos hablado un poquito de todo, desde consejos para el éxito en el teletrabajo, eh, un poquito el repaso de todas las herramientas, ¿vale? Cómo hacer el deployment, eh, cosas que podemos hacer con, con Teams, el gobierno, los tips, el SharePoint, OneDrive, Yammer. Y hoy toca trabajar, Dios mío, porque hasta hoy no hemos trabajado, no, simplemente que hemos visto otra manera de hacerlo. ¿vale? Hoy vamos a hablar de gestionar las tareas. Entonces, os voy a hacer un pequeño spoiler, básicamente. ¿Cuáles son aquellas herramientas con las que vamos a poder hacer la gestión y la colaboración en nuestros proyectos? Pues tenemos este, este repóker de ases, este repóker de herramientas que nos sirven para trabajar, que son, en primer lugar, Microsoft Teams, herramienta principal de colaboración, Planner, gestión de tareas, SharePoint, nuestro Content Management Server, ¿vale? OneNote, para toda la gestión de las eh, notas. Y Power BI. Y ahora vamos a repasar uno a uno tranquilamente. ¿vale? En primer lugar, Microsoft Teams. Como ya hemos hablado en todo este ciclo de, de, de webinars, Microsoft Teams es la herramienta que, que, que Microsoft propone dentro del paquete de, de la solución de Office 365. ¿vale? Como hub de proyecto, ¿vale? Este sitio donde vamos a encontrar conversaciones, contenidos, tareas, actas e indicadores. ¿vale? Es la unión de todo para que tú, como empleado de un proyecto, llegues, te incorpores y tengas a tu mano toda la información. ¿vale? Como ya habíamos hablado otras veces, eh, además de lo que es eh, funcionamiento nativo, digamos, o incluido dentro del propio Teams, que es la parte de, de comunicación, sustituyendo a Skype for Business. Y la parte de contenido en la que se apoya en SharePoint, tenemos otras cosas que es toda la extensión que podemos hacer de, de Microsoft Teams para conseguir que se convierta en eso, en ese hub de proyectos, ¿vale? Donde podemos encontrarlo todo. A nivel de Planner, pues Planner es como tal una solución que existe al margen de Microsoft Teams. Tiene muchas herramientas para gestionar tareas en, eh, a través de Microsoft, ¿vale? Desde las tareas que tenemos en Outlook hasta el To Do, que antes se llamaba Wonderlist, eh, Planner, eh, Project. Tenemos muchas maneras de hacerlo, pero la, hay que intentar buscar aquella manera que sea la más, col la más colaborativa. Si, por ejemplo, trabajamos con, con las herramientas de Outlook, ¿cuál va a ser el problema? Vale. Si trabajamos con las herramientas de Outlook, ¿cuál va a ser el problema? Que lo tenemos ahí acotado y cerrado, ¿vale? Son más una gestión que hacemos nosotros de manera simple de nuestras tareas del día a día, pero no es de manera compartida. Si lo hacemos con el todo, sí que podemos hacerlo de una manera más compartida, incluso se conecta con las tareas de Outlook, ¿vale? Sí que podemos ampliar ese uso, pero... To do está pensado más para la gestión de micro tareas a nivel personal, es decir, voy a hacer la compra, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que no las tareas de ámbito profesional. ¿Vale? Si nos movemos a las tareas más de ámbito profesional, eh, ya llegaríamos a niveles tipo Planner o Microsoft Project. ¿vale? Microsoft Project es la herramienta de gestión de tareas por defecto, ¿vale? Por, por excelencia. Es el máximo máximo que podemos pedir, pero está pensado para tareas. Eh, muy eh, formales en el sentido de que haces una definición de la tarea la linkas con otra con lo cual estableces dependencias precondiciones condiciones asignación de carga de proyectos de equipos eh, de costes vale es, es mucho más a nivel empresarial y mucho más complejo para proyectos más complejos en cambio si nos quedamos un pasito más para atrás y lo que queremos es gestionar aquellas tareas de nuestro día a día tareas simples vale? de nuestro día a día como área de departamento o como proyecto, Planner es la herramienta, ¿vale? Porque es eso, te permite crear los planes, te permite personalizarlos, te permite organizar y asignar tareas, compartir fichero, estar informado en todo el momento del progreso, ¿vale? Se integra perfectamente con Microsoft Teams y la única pega que yo personalmente le encuentro es que esa integración con Microsoft Teams todavía no está al 100%, es decir, no te genera notificaciones de una manera nativa, sino que se apoya muchísimo en el correo electrónico y eso eh, quieras que no es un poco extraño. ¿Vale? Luego os enseñaré una pequeña sorpresa que tenía para los asistentes de este magnífico webinar, ¿vale? Eh, se me ha colado la parte de arriba, no es Microsoft Planner, obviamente, sino que es OneNote, ¿vale? OneNote, ¿qué es lo que te permite? Pues gestionar en un bloc de notas todas las ideas, pensamientos y decisiones que se llevan a cabo en tu equipo, ¿vale? Para gestionarlas a modo de acta. Con lo cual puedes definir secciones y páginas y puedes nombrar a personas, eh, miembros del equipo, los puedes nombrar dentro de lo que es el, el propio OneNote, ¿vale? Comentaros aquí que Microsoft Teams en la parte de reuniones sí que te permite gestionar las notas de las reuniones, pero nuevamente se nota que está en un nivel todavía de integración que le falta por evolucionar porque las notas de reuniones las gestiona a través de una wiki, ¿vale? Y se queda como una cosa extraña colgando allí que es la wiki donde metes todas las notas de las reuniones. Personalmente y nosotros, basado en la experiencia que tenemos de gestión de proyectos, preferimos organizarlo todo en OneNote. En un OneNote donde tú hagas una organización de las minutes, es decir, de las reuniones, de las ideas, de, de todo lo que vas conversando y realmente tiene un peso suficientemente grande como para quedar escrito en algún sitio. ¿vale? Este es el... El, el, gran, el gran elemento, es el punto de conexión común entre todos ellos, que es Microsoft SharePoint. ¿Vale? SharePoint lo que te permite es la organización del contenido de una manera eficiente y también lo que te permite es gestionar las tareas de tu proyecto. ¿Vale? Esto lo veremos luego en más detalle. Pero SharePoint es un Enterprise Content Management. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de gestionar todo el contenido empresarial de tu empresa, ¿vale? tiene una herramienta súper potente que es el buscador con lo cual te permite acceder a toda la información que tú tienes allí organizada etiquetada vale y securizada cuál es la estructura que nos permite en sharepoint gestionar las tareas una lista de tareas una lista de tareas que es como un paso previo a llegar a project lo que os decía antes vale las listas de tareas de sharepoint es el intermedio entre planner y project ¿Vale? Cuando no tienes licencias de Project porque, evidentemente, Project tiene un coste y ya tienes Office 365 y quieres establecer eh, relaciones entre tareas, no lo que sería gestión de lo que serían específicamente los costes y asignaciones de proyecto, puedes utilizar SharePoint. ¿vale? Es una manera antigua de gestionar las tareas, es decir, lleva mucho, mucho tiempo esto así. te permite ver la visualización en formato GAN, etc, etc. Todavía es válida todavía repito todavía es válido, ¿vale? Y el siguiente punto interesante en cuanto a la organización del contenido de las tareas sobre todo, a la información que tú puedes dar a los miembros de tu equipo para que puedan tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, ¿vale? Haciendo un análisis concreto es Power BI, ¿vale? Power BI lo que te permite es a través de diferentes eh, orígenes de contenido, ya sean Excel, ya sean bases de datos, ¿vale? mostrarlos de una manera muy intuitiva. Para hacer uso de Power BI, es decir, para crear un dashboard de Power BI, lo que necesitas es tener una licencia elevada, es decir, una licencia de Office Enterprise 5, ¿vale? La E5, que es más cara. Pero solo necesitas una licencia de E5. ¿Por qué? Porque luego puedes publicarlo en un SharePoint y eso puede ser consumido por cualquier tipo de usuario, ¿vale? Que tenga una licencia E1, F1, E3, ¿vale? Con lo cual el coste... Solamente es para aquellos que tienen que hacer la creación, no para aquellos que tienen que consumirlo, ¿vale? Perfecto. De momento estamos cumpliendo en mis objetivos. Entonces, la sorpresa para hoy, para todos, que os lo voy a dejar aquí para que cuando acabe esta, evidentemente, esta sesión de webinar lo podáis utilizar, es el acceso a un entorno de pruebas, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora mismo. Os he dado de alta a dos usuarios. Y el password, pues evidentemente, eh, nuestro amigo más conocido, ¿vale? COVID-19, admiración. Toda esta información os la pego ahora en el, en el chat, ¿vale? Porque lo quitaré de la slide esta para que no sea público para todo el mundo. Y podréis entrar justo cuando acabemos el, esta sesión de webinar, ¿vale? Y ahora, si me permitís un segundo, voy a compartir... Va, vale. voy a compartir esto. Perfecto. Estáis viéndolo todos. Se está viendo, ¿verdad, Oscar? Sí, se ve. Eh, sí. Solo Dime. un apunte antes de que empieces. Sobre, sí, el, sobre el Power BI, sobre el Power BI, la licencia E5 lo lleva incluido, pero si no tenéis licencia E5 ni posibilidad de tenerla, Power BI se vende también por separado. Es una licencia independiente también. Ya está, simplemente es. Gracias, eh, claro, no. <laughs> Genial. Eh, fijaros una cosa: si abrís una, una sesión en, en privado, el navegador, ¿por qué una sesión en privado? Que os lo he puesto aquí en el. Os voy a copiar exactamente esto. Os lo voy a copiar en el chat. ¿Vale? Y así lo tenéis todos disponible. ¿vale? Genial. Volvemos al navegador. ¿Por qué una sesión en navegador para acceder a este entorno de demo? Porque si usáis una sesión en privado del navegador, no cogerá el usuario que tenéis en vuestro ordenador. ¿vale? Si sois normalmente, normalmente las empresas lo que se suele hacer es relacionar el ordenador con una cuenta de usuario y contraseña. ¿vale? ¿Qué quiere decir que el navegador ya te coge el usuario y la contraseña, con lo cual no puedes acceder a otro que no sea el tuyo? ¿vale? ¿Cómo se hace? Fantástico. ¿Cómo se hace...? Eh, la sesión en privado, pues en este caso que es un Edge, es un Microsoft Edge, aquí tenéis el in private window, ¿vale? En Chrome también existe la, la misma opción que se llama eh, navegación en incógnito, ¿vale? O incógnito browsing. Vale, fijaros que este es el aspecto que tengo en este entorno de demo donde tengo todas las aplicaciones, ¿vale? Pues me voy a ir a mi primera aplicación que os he explicado, que es Microsoft Teams, ¿vale? En este Microsoft Teams, ¿qué es lo que tengo? Pues estoy colaborando en un proyecto con la gente de marketing y de ventas, ¿vale? Con lo cual, aquí, pues, como ya hemos dicho en otras veces, tengo aquí todo mi muro, ¿vale? Donde puedo mencionar a toda la gente del equipo. Sí. Ok. Esto llegará a todo el equipo de marketing. Fantástico, están todos aquí. ¿Qué más tengo? Tengo la parte de ficheros, ¿vale? Recordaros lo que decíamos antes. En, en, la, en Microsoft Teams lo que nos permite es unir las conversaciones con los contenidos, ¿vale? Con lo cual colaborar. Vamos a colaborar en un proyecto concreto. Genial. ¿Qué es lo que más podemos tener aquí? Vale, pues fijaros. ¿Qué más tenemos aquí? Está cargando un Power BI de ventas. ¿Vale? En este Power BI de ventas lo que puedes acceder a toda la información de ventas. Fijaros que el aspecto ¿vale? a nivel de report es fantástico, es increíble. Pues exactamente mismo. Esto mismo lo puedo conectar a cualquier Excel donde esté gestionando las tareas o a algún otro repositorio donde pueda gestionar las tareas y mostrarlo de una manera mucho más agradable e intuitiva. ¿vale? Más cosas. Perdón. Uh -huh. Tenéis acceso a todo esto, no os preocupéis. ¿eh? Estoy buscando... Bueno, os lo voy a hacer aquí, así será más fácil. Vale, voy a crear un planner. Y así lo vemos en vivo. Vale, fijaros que ahora mismo estoy añadiendo un planner y lo estoy añadiendo a este team. vale. Vale, fantástico. Ya tengo aquí mi planner. Este planner, lo que os decía antes, yo lo puedo abrir fuera. ¿Por qué? Porque planner es una herramienta que es independiente de Teams, ¿vale? Simplemente que se conecta. ¿Vale? Con lo cual, fijaros que automáticamente ya me ha cogido a todos los miembros del equipo donde la he creado y me los ha puesto aquí. ¿Vale? Y si yo cambio mi equipo en Teams, automáticamente me va a poner aquí los miembros, ¿vale? Fijaros una cosa de planner, ¿vale? Planner. Como tal, existe fuera de Teams y por lo tanto yo me puedo crear aquí un plan que sea independiente de Teams y trabajar mis tareas, ¿vale? Cosas interesantes que tiene Planner, pues que tiene un hub en el cual yo puedo ver ¿vale? todos los planes a los que yo formo parte. Por ejemplo, en este, que es el lanzamiento de un producto, fijaros todas las tareas que yo tengo. ¿vale? Pues el hub de Planner es lo que me permite ver aquellos en los que yo estoy implicado. De otra manera, puedo ver exactamente cuáles son mis tareas en Planner. Lo que va a hacer es leer de todos los planes en los que yo formo parte y me va a enseñar. Esto está grabando mucho. Lo que me va a enseñar es todas las tareas en las que estoy implicado. Bueno, en torno de demo, ya sabéis que Microsoft está recortando un poquito caudal, pero bueno, aquí cargan las tareas, ¿vale? Con lo cual. Lo voy a ver en Sales and Marketing General. Vale, si me vuelvo de nuevo aquí a Sales and Marketing General. Aquí. Vale, este es el, el otro planner donde tengo muchas tareas, ¿vale? Lo digo para trabajar por un entorno que esté lleno. Fijaros entre este... Y el que tengo vacío. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo? Tengo lo que se llaman buckets o depósitos. Estos buckets yo los puedo configurar y puedo ponerle el nombre que yo quiera. Pendiente de alguien. Sí. Bueno, tengo que aprender a escribir. Eso es fundamental. Pendiente de alguien. Eh, pendiente de producción. ¿Vale? Lo que sea. ¿Vale? Oops. Con lo cual, yo me hago mi organización. Yo puedo configurármelo. ¿sí? Además de los buckets, también tengo otra cosa, que es el progreso. El progreso es estándar. ¿sí? No ha empezado, está en progreso o está completado. Más cosas que tengo por fecha de caducidad o fecha de vencimiento, perdón. Más cosas que tengo por etiquetas, por prioridad y por asignado a. ¿vale? ¿Qué puedo configurarme también? Las etiquetas. Yo las etiquetas, aquí que están por nombres de colores, yo puedo ponerme que esto es de marketing, yo puedo ponerme que esto es de ventas, yo puedo modificarme, tengo hasta seis posibilidades, vale, puedo ponerme que esto es logística, con lo cual, en el momento en que yo añada una tarea, si sí, la pongo en el bucket pendiente de producción, le marco una fecha de caducidad, se la asigno a alguien, me lo voy a asignar a mí, no voy a ser cruel con nadie. Vale, y ya tengo añadida la tarea. Yo puedo entrar en el detalle de esta tarea y entonces añadirle una etiqueta, decirle no no, esto es ventas, vale. Y además esto empieza hoy y acaba me he pasado. No. Esto empieza hoy y acaba el lunes, creo. ¿Vale? Puedo poner notas de la tarea, puedo añadir ítems, es decir, subtareas. Puedo hacer que estas se vean en la tarjeta, con lo cual ahora me aparecerán en la tarjeta y las Puedo poner comentarios, que estos comentarios son sobre el estado de la tarea, como lo voy... Eh, actualizando puedo añadir eh, documentos que estos documentos son un link a algún sitio que yo tenga lo puedo linkar a un teams ¿sí? o lo puedo linkar directamente con sharepoint ¿vale? con lo cual planner me permite hacer muchas muchas cosas ¿vale? y puedo hacerlo de una manera sencilla fijaros que ahora tengo esta tarea en el bucket perdón etiquetado como ventas y lo tengo en el depósito de pendiente de producción, pero ya es muy muy fácil. Yo puedo moverlo aquí y decir, pam, pues esto es pendiente de alguien. Lo muevo aquí y es todo. ¿vale? De la misma manera con las etiquetas. Lo tengo aquí. Pues no. Esto en realidad era marketing porque me he equivocado, ¿vale? Lo que te permite es de una manera muy rápida y muy ágil gestionar estas tareas, ¿vale? Si volvemos a este a este magnífico plan donde ya hay un montón de tareas. Fijaros, ¿vale? Una de las cosas buenas que tiene Planner y que te permite eh, trabajar de forma ágil también, no solamente es en la creación, sino también en los reports, ¿vale? En cómo realmente tengo la información de cómo están las tareas. Fijaros, tengo por estatus, tengo por depósito, ¿sí? También tengo por prioridad, tengo por miembros, yo puedo saber quién tiene más tareas, quién está más cargado de tareas y el tipo de tareas que son, ¿vale? Uy, pues no ha empezado, hay una que no ha empezado, pero de repente tiene cuatro en progreso. Vaya, fantástico, lo tengo un poquito saturado ya, ¿no? lo mismo las que están el detalle ¿eh? lo puedo tener aquí fijaros que es evidentemente es a la, al momento en que selecciono cambia el detalle a mi derecha vale cambia el detalle arriba cambia el detalle en todas partes vale lo puedo ver en forma de schedule ¿sí? lo puedo ver como si fuera un calendario para saber cómo están distribuidas las tareas recordad en planner no puedo establecer relación entre las tareas, no puedo decir esta depende de esta, eso lo tengo que hacer yo de forma manual o lo tiene que hacer el Project Manager ¿vale? Esto sería Planner como os fijáis es súper es bestia es súper eh, es super práctico a la hora de gestionar las tareas, no le pidamos más cosas de las que no puedo hacer, pero para hacer de una manera ordenada toda esa gestión de tareas es fantástico vale más cosas que teníamos es eh, otra de las herramientas que utilizamos para la gestión de proyectos es OneNote, ¿vale? En OneNote lo que podemos hacer es guardar las actas. Perdonad que hoy OneNote está teniendo un poquito de problemas, ¿vale? Pero puedo tener los marketing meetings, puedo tener aquí el Meeting Cero y aquí empezar a escribir todo el contenido de las reuniones, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer para que no se nos pase el tiempo? Tareas de marketing. Yo estas tareas de marketing las he creado en SharePoint, ¿vale? Fijaros que esto es una lista de gestión de tareas en SharePoint, ¿vale? Tiene una pinta bastante parecida a lo que sería un project. Si alguna vez la, la habéis visto, puedo verlo en formato calendario, puedo ver las que están completadas, vale. Puedo hacer muchas cosas también, vale. Hoy todo un pelín lento, pero estamos en ello. Vale, fijaros que la creación de una tarea es simple, pero es mucho más, eh, digamos, espartana, sí, porque es un formato antiguo con respecto a las cosas súper chulas que podemos hacer en Planner. Uno, cuando inicia, hoy, cuando finaliza, lo que sea, a quién se la asigno, me la asigno a mí mismo, bueno, se la asigno a este, ¿vale? Puedo poner más cosas, completado, descripción, predecesoras, fijaros, aquí es donde podemos jugar con las tareas que están linkadas entre sí, prioridad. Y estatus, ¿vale? También es muy, muy, muy sencillo, ¿ok? Pero te permite un poquito más de juego, te permite formalizar un poquito más lo que son los proyectos. Si grabo, fijaros, tengo aquí esta tarea 1 y esta tarea 1, si está correctamente, tendría que aparecerme en el timeline. vale Diferentes opciones para gestionar las tareas, ¿vale? Diferentes maneras. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con Office 365, nuestra recomendación siempre es hacer uso. De, de, de aquellos elementos que se interconectan mejor entre sí. Fijaros, cuando estamos añadiendo esta lista de tareas que son de SharePoint, como es un modelo antiguo, la interconexión no es nativa, es decir, no es posible, ¿vale? En cambio, cuando lo hago desde Planner, sí que es posible. ¿Sí? Vale. Eh, no sé si tenéis alguna duda. creo que eh, por la parte del entorno de demo, ya os digo, podéis entrar aquí. En, esta, en este entorno de demo tenéis acceso a todas estas aplicaciones. vale, podéis jugar con todas. es totalmente gratuito. podéis echar un vistazo, jugar, y si tenéis alguna duda, preguntarnos si os echamos una mano. vale. ahora vuelvo para atrás y abrimos el turno de preguntas. A yo he ido contestando he ido contestando algunas al vuelo ¿eh? Eh, vale ¿sabes? bueno la, la pregunta re... vale, la pregunta recurrente es cuándo estarán los 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 webinars disponibles cuándo estarán los ppts y, y los vídeos eh, en primer lugar pediros disculpas porque evidentemente estamos intentando hacerlo lo más rápido posible eh, tenemos previsto publicarlos ya ¿vale? Tendréis notificación a, nuestra, a través de nuestras redes sociales y tendréis tanto la presentación como el vídeo. ¿vale? Acordaros que os he puesto en el chat, os he puesto el acceso al entorno de demo, os lo vuelvo a copiar, ¿vale? Para que no os perdáis la oportunidad de entrar aquí, jugar y ver más cosas de las que normalmente tenéis como usuarios de cualquier empresa. ¿vale? Lo de la gestión de tareas lo has hecho con OneNote, pregunta a Carlas. La gestión de tareas la he hecho. Eh, OneNote lo que me permite en, en toda la gestión del proyecto, lo que me permite es eh, llevar eh, todo lo que sería contenido escrito. Pero la gestión de tareas, yo sé que OneNote te permite marcar checks con tareas, pero es muy desorganizado y muy desestructurado. Vale, no te permite hacer una gestión pura y dura de tareas y que haya una integración real con el resto de herramientas. Para que haya una integración real, la recomendación siempre es que utilicéis Planner. Es mucho mejor. Sí, es un Cristina comenta que a veces cuando hacemos comentarios en las tareas del planner nos aparece en el buzón de entrada de Outlook y se nos llena el correo. ¿Por qué pasa? Esto es un tema de configuración de Planner que tenéis que modificar de la misma manera que que Teams se apoya en el banner, es decir, en la campanita de actividad y en el correo electrónico. Eh, planner se apoya en la actividad y en el correo electrónico. Vale, entonces lo que tenéis que hacer es modificar la configuración de vuestro de vuestro, de vuestro planner para que no envíe tantos correos electrónicos, porque si no se convierte en spam. Es bastante spammer, ¿vale? Eh, ya os digo, normalmente estas, estas notificaciones que vienen del correo electrónico generado por eh, Planner van a parar a un, a, un, os lo diré, a un buzón que se llama otros correos, ¿vale? Pero... Mmm, dejadme que os lo comparta. Ta, 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 ta. Aquí. Vale. Fijaros en, en esta pantalla, la parte de notificaciones, hacer que planner me envíe notificación cuando alguien me ha asignado una tarea, correo, tal tal, 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 hay una tarea asignada a mi usuario que va tarde, vence hoy. Claro, tenéis que tener cuidado con estas cosas, porque al final si no se convierten en spam. Toda la parte de notificaciones, planner, la está mejorando continuamente, ¿vale? Está intentando desengancharse del correo electrónico para engancharse a, a otro tipo de notificaciones. Por cierto, os recomiendo encarecidamente que utilicéis la aplicación móvil. Porque va muy muy bien, ¿vale? Alguna pregunta más que tengáis por ahí. Uh, uh, uh. En el caso, ah, vale, Abel, esta la has contestado, ¿verdad, Oscar? Sí. La de los permisos. Entiendo que cuando asignas un Sherpa en otro. Link... Sí, pero. Sí, exacto. Le la, le la mm. en voz alta por si hay algún otro interesado más, pero, pero sí, vale. está contestada. Perfecto. Pues entiendo que cuando asignas un SharePoint u otro link, estás dando de forma indirecta permisos a este archivo y ya está, ¿no? Vale. Pues en el caso de las tareas que yo estaba creando en SharePoint, esa lista de tareas tiene los permisos que tenga el sitio donde la estoy creando. Este sitio donde la estoy creando forma parte del team donde están. Ese grupo de miembros. ¿vale? Yo lo que he hecho es crear un equipo en base a un grupo de Office 365, con lo cual me crea el team, me crea el site, me crea el planner, me crea un montón de cosas y todos tienen los mismos permisos, con lo cual comparto toda esa información para todos. Es decir, se le dan todos los permisos. Si ¿Tenéis alguna duda más? Es el momento. Si. Accedéis al sitio de demo y tenéis algún problema, por favor no dudáis en, en escribirme, ¿vale? Pero en principio he creado dos usuarios para que podáis jugar. Podéis entrar de forma concurrente, no pasa absolutamente nada, así que jugad todo lo que queráis. Y por último, nuevamente, veo que no hay más preguntas, con lo cual... Aquí. Vale. David, preguntan Super. por la contraseña. Ah, contraseña. Está puesta abajo. COVID-19, con admiración. Está copiado en el chat toda la información, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la has copiado antes. Vale, la vuelvo a copiar por si acaso, ¿vale? Aquí tenéis toda la info. Es que no se ve... Se ah, ve ah, la, la contraseña. Está en otro color, sí. No pasa nada. Yo cambio el color, lo pongo todo en negro, lo copio en el chat. Mejor. Y fijaros. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Uno de los problemas que he detectado. Ah, vale. Bueno, una pregunta muy interesante. Que nos hace os la, os la comparto. Perdonad un segundo. La comparto con todos vosotros. Soy capaz de volver. Aquí. Vale. Es un pequeño lío. Uno de los problemas, nos dice Abel Pineda, uno de los problemas que he detectado es cómo se hace para poder cerrar el chat de una reunión una vez que se ha acabado. Vale, pues si te fijas en la parte de, de, de chat. Vemos la presentación, David, ahora. Sí. Vale. Voy a partir esta ventana. Vale. A ver, si te fijas en la parte de chat te aparece este meeting. ¿Vale? Sí. Para poder dejar de recibir los mensajes, simplemente tienes que hacer un leave. ¿Vale? Y salir. No solamente colgar. Ajá. ¿Cómo se puede hacer para que todo el mundo solo vea vuestra pantalla? No me refiero a compartir. Si todos los usuarios pueden ver bien nuestra pantalla, como estáis haciendo vosotros. Bueno, la parte, de perdón, la parte de compartición de pantalla en realidad lo que te permite es compartir o todo el escritorio, compartir una ventana concreta o compartir un archivo, incluso un whiteboard. O sea, tienes más opciones, pero ya depende un poquito más de... de sí, la respuesta. La recomendación aquí cuando queréis presentar algo a colegas es en vez de presentar el escritorio, eh, presentar la, la presentación o el documento que estéis, que estéis eh, trabajando en común. De esta forma, el formato que coge la pantalla es el que tiene David ahora mismo, ¿no? El, el, la, la PPT es principal y los asistentes quedan abajo en bolitas. Uh -huh. ¿vale? eh, de manera que se, se aprovecha muchísimo mejor el espacio. Exacto. Sí, no tienes que gestionar todas las ventanas que tengas abiertas en tu escritorio. Algunas pueden ser privadas, otras no. Vale. Bueno, pues en principio esto es todo. Agradeceros nuevamente que hayáis participado en este webinar. Tenéis este código QR que os llevará hacia una encuesta sobre el uso que hacéis de las herramientas de Office 365. Eh, la tendréis también en la presentación que pondremos a vuestra disposición. Y nada, agradeceros que hayáis estado eh, y cuidaros mucho. Creo que ya nos queda menos, así que... Vamos a intentar a poner todos de nuestra parte. Un saludo. Que tengáis buen fin de semana. Gracias, David.